Hola, también antes de terminar quería que nos contaras si es que recuerdas o tienes por ahí algunas cábalas que nos pudieras compartir de cara a fin de año. Ya, mira, como el próximo año yo te contaba que es el año de la Tierra, la idea es que pongamos en la mesa, ¿ya? Diferentes, como el año suma 7, 25, 23, 2, 3, todo suma 7, 7 pocillitos en la mesa con diferentes granos, donde tú puedes poner arroz blanco, puedes poner arroz integral, arvejas, lentejas, garbanzos, para que no te falte nada. Y una vez que haya pasado fin de año, mira, allá hay una, pásame esa cosita de vidrio. ¿Está? Sí. Yo lo que hago, todos los consejos de Año Nuevo, yo los guardo después en un frasquito. Entonces después los ponemos ordenadamente en un frasquito y lo podemos poner de adorno. ¿Listo? Hay que prender velas de color café y velas de color verde. ¿Cuántas? Yo prendería, ponte tú, dos velas, como suma 7, yo prendería dos velas de color café. ¿Listo? Hay velas incluso de canela que puedes comprar. Tres velas por el 3 de color rosado, por el amor y el cariño. Y ahí me da 5 y las otras dos velas yo las prendería de color verde para que haya fertilidad. Las pondría en un platito, que es lo que yo suelo hacer, ¿ya? Y al prenderlas yo voy pidiendo siempre un deseo. ¿Eso es el mismo 31 o se puede hacer Antes, antes? antes del 31, Ya. se puede hacer tipo 10, 11 de la noche, ¿listo? De tal manera de que las velas pasen prendidas hasta el día siguiente. Ah, perfecto. Ahora, la idea es que sean de estas velas largas, ¿sí? ¿Por qué? Hay que ponerlas en algún lugar donde no les dé aire, ¿listo? Entonces tú las dejas quemando y tú vas viendo cómo se van quemando. Y como tú pides un deseo, ponte tú, si pides un deseo de trabajo por las cafés, ¿ya? Tú tienes que, obviamente, te tenés que acordar qué pediste. Si la vela se consume sin problema, es porque tu deseo se va a cumplir. Pero si bota mucha esperma, es porque, olvídate, o sea, es súper complicado. Entonces, tú después lees lo que pasó. Tú ves cómo se quemó la vela y ves Sí. si fue fácil o no. Eso. Segundo, lo que puedes hacer también es poner verduras y frutas. Tratar de que este año nuevo, más que carne, tratar de tener un fin de año que esté relacionado, vinculado a los temas del naturismo, o sea, comer cosas naturales, ¿cachai? Un fin de año Lo que liviano, nos entrega la agradable, tierra. exactamente. Yo regalaría una planta, ¿qué es lo que quiero hacer? Puede ser un cactus, una suculenta, a todas las personas que van a comer contigo, o de repente si tú llegas a alguna parte, llegar con tu plantita, o regalarte a ti mismo una planta o más de También. una planta para fin de año. Si no vas a estar en tu casa, puedes hacer esto dentro de los primeros 12 días del año, porque los 12 primeros días de enero representan los 12 primeros días del año. Entonces, hoy no alcancé a hacerlo, ni problema. Hazlo en tu casa después, los 12 primeros días del año. Y si vas a estar de vacaciones, por último te llevas tus cosas y lo haces donde vayas a estar. Pero esencialmente, y tratar de vestirte súper piola, o sea, súper sencillo. Como la naturaleza manda, ¿cachai o no? Y música, ojalá no estridente. Una música para compartir, una música que te permita hablar y juntarte con amigos, con gente que hace tiempo no ves. Porque es un año de establecer vínculos. Si empiezas el año estableciendo vínculos, vaya a tener amigos y familia todo el año, la raja, súper bien. Muchas gracias, Paola, por tus consejos, No, gracias a ti por tus cartitas, por recibirnos en tu casa y invadirnos de tu buena energía No, también. gracias por permitirme contar lo que veo, lo que pienso y lo que yo considero que es mejor para todos. La verdad es que no sé cómo agradecértelo yo a ti, a las personas que te enviaron o que se acordaron de mí. Así es que si necesitan algo, yo siempre dispuesta. Y de verdad, muchas gracias y cientos de bendiciones. Para eso estamos. Muchas gracias a ti. Gracias.